Y seguimos con la buena música, súper feliz de compartir con todos ustedes. Y exitosamente estamos llegando ya a la recta final. Pero hoy viernes, inicio de fin de semana, la gente está contenta porque le pagaron su quincena. ¿Qué mejor que hacerlo con un chistecito? Rápidamente la improvisación, vamos a ver qué tan buenos son echándolo o no echándolo. ¿Será que Daniel es buena echándolo? Mira, no soy buena. Con los chistes, no. Ah, es que estamos hablando de los chistes. Exacto, por eso. ¿Qué más con puede los echar Daniela? No. Con los chistes, no. A ver, yo soy animadora, humorista, pues es complicado, ¿no? Pero como buena venezolana lo vas a echar, el chiste. Me lo paro. El chiste de la noche es Jairo tomando fotos. Para mí. Quien no entienda el chiste, véalo a través de arroba la hora del guión bajo T. Por allá, Albert, vamos a ver la creatividad. Bueno, y yo sí lo he hecho. No sé si lo sé echar muy bien o no, pero yo hago el intento de echarlo. Porque no soy humorista tampoco. Sin embargo, en mi programa de televisión a veces me toca echar chistes malos, pero ajá, me toca echarlos. Este dice así. La mamá le dice a su hija: hija, ¿cómo se dice fiesta en inglés? Y la hija le dice party. Entonces la mamá le dice a la hija: bueno, hazme una frase en inglés que contenga la palabra party. Y viene la hija y le dice a la mamá: ayer me partí la cabeza. No, yo fui con más protocolo y de repente no, pero un aplauso. Tranquilo. Hice el intento. Está bien, tranquilo, Albert, que usted es decide peor. Si Albert lo echa o no. Bien, el chiste. Y por acá Stephanie, vamos a decir, Stephanie lo sabe echar, el chiste. Ay, no, yo creo que yo soy peor. Ajá, estaba un tipo en una fiesta prendido y le dice a una chica: oye, linda, ¿bailamos? Y él dice: claro, pero tengo un problema. ¿Quién sacará a mi amiga? Entonces ella viene y le dice: ah, por eso no te preocupes. ¡Seguridad, saquen a esta pinche fea! Albert. Estuvo mejor el mío. Pero aplaudan. Bueno, yo creo que no es el chiste, que no lo sabemos echar. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya para cerrar, cariño, dame el bebé. Espera que llore. ¿A que llore? ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Ey, ríanse, no me dejen quedar. Un aplauso. Solamente porque está en su tercer aniversario. Si no, no. Hasta Jairo, ¿sabe echarlo? Dice que no lo sabe echar. Bueno, mi gente, súper feliz de poder haber compartido con todos ustedes. Primera vez que Albert está acá en la hora del té también. Daniela, segunda vez, porque varias veces ha tenido su intervención, pero siempre escucho el programa. Y por acá también Stephanie, ¿cómo se la pasaron? ¿Qué tal el té, la atención, las galletitas? Ay, todo me encantó. Yo me sentí como en mi casa. El té estuvo riquísimo, las galletas super fitness, porque sí, son recomendaciones hechas fitness. Es correcto, eso es publicidad. Eso es lo más importante. Bueno, en lo particular me siento feliz, nuevamente agradecido, primeramente con Dios por darme la oportunidad de estar acá. En segunda instancia contigo, René, por extenderme la invitación a Explosiva y a la hora del té. Y también agradecido con Daniela, con el señor Alberto, con la señora Ana y con Katherine por siempre abrirme las puertas de esta bonita emisora, la cual es un equipo conformado por personas valiosísimas, por personas muy talentosas. Y bueno, me trae muy bonitos recuerdos estar siempre sentado acá ante uno de estos micrófonos. Daniela, ¿palabras emotivas? Mira, realmente yo estaba de más decir que me siento como en casa, ¿no? Ella está en su casa. Exactamente, pero bueno, feliz de poder compartir contigo, René, estos tres Gracias. Años de éxitos. Feliz de que formes parte de nuestra casa, como ya te lo había comentado. Y bueno, feliz también de tener estos talentosos y jóvenes animadores de la región. Albert ya formó parte también de esta familia y sigue formando parte, porque esta casa siempre estará abierta para él. Igualmente Steffi, una conocida desde hace mucho tiempo, una chica muy talentosa que podemos ver entonces por allí en sala VIP. VIP. Y este programa también es VIP, así que bueno, muchísimas felicitaciones por estos tres añitos. Gracias. Sabemos que seguirás triunfando en este medio artístico. Tienes mucho talento. A ver, seguimos. Y que continúen los éxitos, René. Quiero desearte también muchos éxitos a ti. Amén. Éxitos con el programa, que sigan extendiendo. Entonces, estos años es súper difícil mantener tanto un programa de radio como un programa de televisión. Y tantos siendo tan años, joven. Claro, de manera ininterrumpida, al aire o en vivo. Y de verdad que bueno, debemos felicitarte a ti por hacer tan buena producción en la hora del té. Yo los invito a que me vean diariamente a través de Canal 11 a las 4 de la tarde en Alocados y que me sigan en todas mis redes sociales, arroba Albert Bielma. Pero dilo, ¿dónde? En Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y Periscope. Y si surge una nueva red social más adelante, no se preocupen, por ahí también estaré, arroba Albert Bielma.
Bueno, yo aprovecho entonces también para hacerme publicidad a mí misma. Me pueden ver ahorita al terminar este programa, este gran programa, a las 9:30 de la noche por Telecolor, sala VIP, último segmento de Telecolor Noticias. Encantada de compartir esta noche contigo y nos gustaría que también, bueno, nos des tus palabras también para finalizar esta semana aniversaria. No, las palabras las va a decir Katherine, que es la productora general de Explosive. Palabras emotivas, Katherine, ya estamos listos así como para con llorar. Con cariño. Con cariño. Que bueno. Lloremos. No tengo tanta inspiración, René Peña, pero yo prometo hacer Dios todo mío. Lo posible, ¿verdad? Para que Jairo te tenga paciencia. ¡A mí! Trataré, ¿verdad, Jairo? ¿Verdad, Jairo? A intentar. Yo especialmente por, yo para Jairo, este programa. René se porta bien, René se porta bien. Bueno, sí, tengo 3 años, tú habla. Mis mejores deseos, que continúes, por supuesto, cosechando tantos éxitos ahora que estás también en televisión. Eso es lo que le iba a decir, que los viernes. Radio y televisión. Alterno que, bueno, al programa de y radio. Por supuesto, tu casa, exclusiva 92.3 FM, ya son 3 años, que continúes acá con nosotros formando parte de nuestro equipo de trabajo, de todo el staff de locutores de Exclusiva 92.3. Así que bueno, vamos para adelante, esa es la idea. Y seguimos con la buena rumba, pero también quiero agradecer a Jairo, que es un gran compañero, es mi fiel cómplice acá de lunes a viernes. No se imaginan todo lo que uno pasa cuando estamos fuera del aire, pero también pero también quiero enviarle un beso a una persona que me recibe con una gran sonrisa diariamente, y es la señora Ana de Núñez, que siempre tiene un chiste, me recibe con sus mejores energías y que a eso lo agradezco muchísimo. Como siempre, agradeciéndoles a todos por sintonizar de lunes a viernes. Desde el año 2012, la hora del té, seguimos creciendo y llevándole siempre lo mejor para que se distraigan y se relajen bastante. Soy René Peña y la hora del té es una producción nacional independiente certificado por el 24236, trabajando bajo la presidencia del doctor Alberto Núñez. En la dirección y producción de la estación de radio, licenciada Catherine Núñez, y en la dirección técnica, ingeniero Luis Ney Gómez. Y en los controles me acompañó Jairo Villalobos. Disfrutaste la hora del té con René Peña gracias a Day New Maracaibo Floral, la excelencia en floristería. Estamos ubicados en la calle 78, Doctor Portillo, local número 12-63, sector Belloso, frente al estacionamiento del CENIA. Para mayor información, comunícate al 02-617-980919. Amelia Gourmet Café Restaurant, donde comer es un placer. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Próceres, edificio ICFA, al lado del Cuartel Libertador, en planta alta, sector Indiomara. Que tengan un feliz fin de semana y la cita es el próximo lunes. Llévatelo.